y tal. Y te sales pues un poquito de los clásicos cultivos de Minecraft, que siempre pues llega un punto que se vuelven un poco más aburridos de estar haciendo siempre lo mismo. Bueno, como veis va a ser una casa muy básica, no voy a hacer tampoco aquí la gran cosa. Nunca he sido, sinceramente, muy de construcciones así especialmente creativas en Minecraft, la verdad. Sino que suelo ser una persona pues bastante directa, bastante práctica cuando se trata de construir este juego. Y esta tierra pues me parece que la voy a sustituir por cobblestone, por lo menos, que no quedará tan fea. Que bueno, la gente dice que la cobblestone es muy fea, a mí tampoco me parece tan fea, tampoco me parece una cosa tan horrorosa. El construir con cobblestone así en bruto, la verdad es que poquísimas veces, si no ha sido a veces para cosas ornamentales, prácticamente nunca, o sea, he cocinado la cobblestone y me he molestado en hacer ladrillos, o sea, muchas veces he tirado simplemente con cobblestone así en bruto y ya está. Y ya está. Vale, por aquí le haré unas ventanas. Por la parte frontal. ¿Cómo queda? Como un puñetero búnker. Tengo que hacerle luego algún adorno por arriba o algo. Es que va a quedar un poco feo seguramente. Va a quedar un poco feo. Iluminación. Sí. Por ejemplo, si pulsáis la tecla F7, como veis, os muestra si la iluminación es suficiente para evitar que spawnen monstruos. Si está en color amarillo, quiere decir que solo spawnarán durante la noche. Si está en color rojo, es que día y noche, por la cantidad de luz que hay, pues pueden spawnear libremente los monstruos. Así que cuídate. Vámonos para abajo. A ver, creo que me voy a llevar ya la mesa de crafteo. Encuentro que no se me oye casi lo que es Minecraft. Que todo no siendo conveniente que esté muy fuerte. Casi tampoco está bien que esté tan flojo. Voy a poner la mesa por aquí. Voy a hacerme palos. Que voy a necesitar palas. Para sacar de en medio toda la tierra que tengo por aquí. Más adelante nos pondremos bastante pronto, digamos, con la mod de Tinker's Construct, sobre todo, porque permite hacer herramientas bastante interesantes. Se pueden hacer algunas herramientas avanzadas bastante chulas, que por ejemplo, te puedes hacer una pala que te elimine un montonazo de tierra, de arena, de cualquier material en un área. Y todo este tipo de cosas que la verdad son bastante útiles a la hora de construir en Minecraft. Y en este caso, pues que vamos a estar haciendo un pabajo importante, que vamos a estar excavando hacia las entrañas de la misma tierra de Minecraft. Pues nos va a interesar bastante.
¿sabes? ¿Qué materiales puedo seguir empleando para construir la casa? De madera estoy viendo que voy a hacer corto. A decir verdad. Y de cobestón también. Pero bueno, la cobestón la quería sobre todo por los muros, así que no me importa tanto. Pues vámonos a por madera. No estoy en peaceful, ¿verdad? Ah, pues sí. ¡Ah! Ya decía yo que no me está bajando el hambre. Me cago en la leche, que despiste. Prometido que no soy intencionado, chicos. Uf. Esto ya está muy alto. Nada. Nada. Ahora ya tendré que volver cuando tenga la forma de... Como decía, chicos, tendré que volver cuando tenga la forma de murciélago para volver a por el árbol este, a por el Greatwood. Porque ahora mismo está un poquito alto para mí. Estos son árboles de caucho, no los voy a talar todavía porque su madera, que yo sepa por lo menos, en la mesa de crafteo no se puede convertir en planks, en tablas. Así que de primeras no me va a ser tan útil. No sé si luego con un sawmill, con una máquina de estas para talar la madera, le podré dar más uso. Aparte del de obtener caucho para hacer plástico con él, que luego lo utilizaremos para máquinas y estas cosas. Pero aparte de eso, no sé si se puede aprovechar la madera como tal. Me imagino que sí, que con alguna máquina se podrá. Vale. Dame madera que quiero construir, dame madera. Yo me quiero hacer una casa en Minecraft, dame madera. Tengo también la mod de Farlanders, que me parece bastante curiosa y te genera aldeas en el mapa de, digamos, como una especie de... Ah, pues no, pensaba que era una aldea de Farlanders, pero no, es una aldea normal de Minecraft. Oh, pues... cojonudo. Cojonudo, pues está genial saber que estás tú aquí. Más adelante vendré. Ah, por los cultivos. Ajá. Mola. Vale, tengo un poquito ya de madera para ir construyendo, así que vámonos de vuelta para casa. Saplings, palos acá, por camino. Más adelante tenemos que explorar todas estas cuevas, a ponernos las botas con los minerales. Madera vamos a gastar un huevo para todas las construcciones, así que... ¿Y los cultivos qué tal van? Vale, el barley va toda galleta, pero el trigo normal de Minecraft le está costando todavía un poquito. Ok, pues la caña de azúcar, ya que ha crecido un poquito, la voy a recolectar ya. Y así la planto. Ala. El cacao de momento pasa un poco. El algodón sí que me interesa más, porque luego para hacerme lana, cuerda y estas cosas, pues es bastante útil. Sobre todo si no tienes ovejas a mano. Viene bastante bien. Vale. Y todo esto lo voy a convertir en planks. Está haciendo de noche. Ah, eso se puede dormir por la noche. ¿No me puedo ir un poquito antes a la cama, pequeño cabroncete de Minecraft? Buena leche. Venga. Hasta de noche.
Venga. Corre. Corre, chorizuelo. Corre, 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 corre. Done. Vale. Esto en brevas. Habrá que recolectarlo. En brevas o enigos. ¡Ah! Destacó. Aquí, por ejemplo, si tuviera la pala esta que os decía del Tinker's Construct, pues de la mod Tinker's Construct, en un área de transportadores te ventila toda la tierra, toda la arena, la grava, cualquier material que una pala normal de Minecraft pues pueda recolectar rápidamente. Y luego está el martillo, que te hace exactamente lo mismo que un pico, solo que exactamente igual, a lo bestia. Misiles que quiero invadir, dame misiles. Que un misil mata y no dejaste, tío. Dame misiles. Tengo que cantar niño hoy. No sé qué me pasa. Sea que estoy de buen humor. Mola, mola, mola poder volver a grabar, volver a hacer YouTube. Con menos trabajo, más tranquilamente. Un poquito más despreocupado de los estudios. Ok. Totalmente random el suelo. Pero me mola. Me gusta. Vale. Vamos ya. Estoy pensando. Zona de almacenaje. ¿Me la hago aquí? ¿O me la hago ya en las profundidades de la tierra? Me da las profundidades. Lo acabo de decidir. Entonces, vamos a ver cuánto tiene de ancho esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maravilloso. Vamos a dejar, por ejemplo, 12. Vale. Dos puertas. Cuatro por aquí son acá. Vale. Pues aquí mismo, oye. A pastar. Y aquí pues me haré escalera, que por cierto, antes de nada, las puertas de la casa.